Llegué a Antipolo, es como una ciudad dentro de un pueblo aquí en Manila, pero es bastante lejos. Hay unas pequeñas raticas, miren. Los hámsters. Hermosos. Uy, no está corriendo mucho. Entonces, este es un pueblo dentro de la ciudad. Y es famoso este pueblo dentro de la ciudad por su catedral enorme que podemos ver aquí. Vemos un poco aquí la catedral. Hello. Ah, bueno, unos amigos que me hice. Aquí se ve la catedral de Antipolo. Vamos a ver cómo se ve desde adentro. Y es famosa por un puente que vamos a visitar ahora después de la catedral. Bueno, estoy delante de la catedral de Antipolo y vemos la Virgen María atrás. No olvidemos que es un país católico sobre todo. Y aquí vemos la catedral. Vamos a ver cómo se ve desde adentro. A ver si es bonita. Pues me imagino que sí. Y a tomar foticos como turista. Bueno, son las 4:30, ya casi es la noche. Hay que tomar el máximo de fotos y videos. Bueno, aquí hay que quitarse el sombrero. Bueno, el sombrero. La cachucha. Y ver a Jesús. Y a la catedral con los ángeles. Bueno, aquí se ve toda la catedral, bien bonita, y vamos a ver ahora cómo se ve. ¿Qué es Jesús? Bueno, gente orando. Entonces está como chévere la catedral de Antipolo, y aquí la Virgen María. Vemos que la gente sí es muy creyente, ¿no? Y está la música, obviamente. Llegué al puente que vemos más o menos aquí, el puente de Antipolo. Entonces vemos que hay dos puentes, uno que es más seguro, este, y otro que es como más raro, que vemos más o menos aquí. Entonces vamos a ver cómo se ve sobre el puente, y eso que yo soy gordo, entonces espero que no se vaya a romper. Pero, bueno, aquí está el puente. Ulala, alguien se va a caer, una mujer. Entonces, la verdad no me da vértigo un puente, la verdad. Aunque sea gordo, bueno, este se ve más fácil, pero creo que está cerrado este. Y acabo de conocerse una pareja de franceses. Bueno, francés con una filipina. Y nos llevaron hasta acá, la gente muy amable. Incluso los extranjeros son más amables aquí que en mi país. Bueno, vamos a ver hacia allá cómo se ve todo. Sí, mi peso no hace romper el puente. Quién sabe. Y aquí como una galería. Interesante. Bueno, antes de ir al puente, toca ver el museo, donde hay muchas cositas explicadas, pero voy a intentar leer. Aquí hay cosas africanas, dicen, durante el periodo de Egipto, más bien. Bueno, vamos a ir al puente, pero primero veamos un poco la galería. Bueno, empecemos la subida del puente y a ver cómo se ve todo. Bueno, entonces aquí está el puente. Toca llegar hasta arriba. Vamos a ver cómo está la vista desde arriba. Entonces se mueve un poquito. Y aquí se ven chévere las montañas. Atrás se ven chévere las montañas. No sé si todo el mundo puede subir al puente o hay un número permitido de personas. No lo sé. Bueno, no me da tanto vértigo, aunque si se cae el puente, pues la verdad es la muerte que llega.
bueno, la muerte o una pierna rota o no sé qué más. Bueno, estoy casi en la mitad del puente. Se siente el viento chévere y se ve la ciudad allá en el fondo. Ya, llegué al final sin morir. Bueno, solo daba como también miedo que el celular se cayera. Pero se ve chévere la vista. Bueno, vamos al mirador. Estamos ya en el mirador. Para ver cómo se ve y la gente la vemos ya subiendo. Y llegando al final como yo. Bueno, llegué hasta arriba. Y aquí está el mirador. No se caiga el celular. Entonces se ve chévere la vista. Se ve la Torre Eiffel. No sé si se hace eso, pues, rappel, ¿será? ¿Quién sabe? ¿Será que hay rappel? Y llegó aquí al final o al principio del puente otra vez, dando la vuelta con la gente asustada. Veamos las caras. Nosotros. Bueno, se ve chévere el mirador. Bueno, bajando de la torre hay otro puente con mucha naturaleza. Se ve chévere. Entonces vamos a ver cómo bajar y visitar más sobre la ciudad de Antipolo. Bueno, realmente para mí es un pueblo. Oh, aquí hay como gente asustada, creo, porque escucho a alguien. Ah, son las chicas ahí. Escucho un oh my god. Están asustadas. Pobrecitas. Se van a caer. Bueno, no sé si se viene la cámara. Ah, sí, las vemos acá. Están re asustadas. Ah, se puede ver el cachetero de una, pero no voy a ser pervertido. Bueno, vamos a bajarle el puente y volver al principio, pero chévere esos árboles. Y quisiera volver al puente, la verdad. Estoy saltando esta vez. Llegué a otro mirador, pero esta vez de metal en el piso, donde se ve el anochecer y una linda vista de la ciudad del fondo. Se ve bacano, pero lo malo es que la cámara no es tan de buena calidad, así que no se ve tanto, no se ve tanto la ciudad. Y allá se ve otra vez la casa donde había el puente. Al lado del mirador hay un puente, bueno, un camino en la selva. Voy a intentar descubrir lo que hay. Ahí vi una pareja allá. Pero chévere ver la selva un poquito y cambiar de no solo ver ciudad. But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through.
Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. Llegué a Batangas, una ciudad donde está la playa. Vamos a ver la basílica. Tenemos a los niños, jugando fútbol. Un fútbol raro, aquí con la pelota. Una pelota muy rara. Y vamos a ver entonces cómo se ve la iglesia. Entonces, esto es el parque principal de Batangas. How are you? Bueno, la gente es siempre muy amigable. Y entonces el parque principal está chévere, la gente parece acogedora. Entonces es como un pueblo a 100 kilómetros de la capital, Manila. Y se llama Batangas y es famosa por su playa. Y es solamente a 2 horas en bus. Bueno, aquí me imagino que se reúnen de noche. Aquí vemos la bandera de Filipinas. Aquí vean que no mentí, que estoy en Filipinas y no en Francia, en un barrio desconocido. Bueno, aquí la basílica, ¿dónde está? No me acuerdo. No la veo de lejos y eso que soy grande. A ver, ¿dónde está la basílica? Bueno, toca preguntar porque soy muy bobo. Bueno, aquí una estatua de Mabini. ¿Quién sabe quién será Mabini? Pero chévere. Voy a tomar una foto aquí y voy a preguntar por la catedral. A ver, voy a preguntar a un señor dónde está la basílica porque no la veo. Soy un chico que se pierde rápido. Porque al final normalmente es fácil. Please, sir. Hello, sir. Basilic. Huh? Where is the basilic? Basilic? Basilica. Basilica. Yes. Basilica. Ah, okay. Thank you. Bueno, apenas está por allá la basilica. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bueno, me ubiqué aquí a la basílica. A la basílica de Batangas, que vemos justo aquí. Vamos a ver desde más cerca, pero desde lejos se ve bonita. Aunque ahí están los árboles que la están escondiendo un poquito. A ver, corramos. Y veamos cómo se ve desde más cerca. A ver. Bueno, me están hablando, no sé qué están diciendo. Muy raros. Entonces, veamos la Basílica de San Jesús desde más cerca y vamos a ver desde adentro cómo se ve. Entonces, hay dos basílicas famosas en Batangas y aquí está una de esas. I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in, I miss the old you. Bueno, en el centro de Batangas hay muchos mercados que venden como comida, frutas, verduras. Y sí, cosas como raras que uno sabe, no sabe qué será exactamente. Pollo, o la KFC, pero versión hecha con amor. Entonces esos son los mercados de Batangas. Hay mucha gente. Hello. Ya nos hacemos amigos como siempre. Les gusta como los videos. With a purpose, all the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to Bueno, entonces, acabando el día en Batangas, en los comercios, ya empieza a ser de noche, son las 6 y algo. Entonces ya ir al hotel a descansar y mañana a ver la playa y los volcanes, a ver qué se puede ver allá. Entonces vemos que todavía la calle se despierta mucho de noche. Muchos vienen a comprar de noche y a hacer el comercio. Es chévere que sea tan animado.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Aquí tenemos los carros de la policía y el puesto de policía de Batangas. Se ven ser esos carros. Y una policía. Hello. No, no, es una policía, una mujer que busca. Llegué a Isola Vista Beach, un pueblo donde normalmente está la playa. Vemos que es mucha naturaleza. Vamos a ver entonces si hay una playa para bañarse. Y está haciendo un calor bien rico. Aquí estoy arriba de una montaña y se ve una buena vista de la montaña y de la playa y una casa atrás. Uy, está haciendo mucho calor. Hello, sir. Okay. Let's go to eat. Can I try? Bueno, voy a probar una cosa que me dijeron. This one? Yes. And to open? Good. It's some salt. Good. Salt. What? Salt. Ah, no, good like that. Natural. Oh. Bueno, sabe a. Samias. Ah, no sé. Delicious. Ah, sí. Wow. Thank you. Thank you. Good singer. Thank you. Para estar tranquilito, pero se me cubre un poco los pies. Hay piedras grandes en el piso, pero chévere, se ven las islas en el fondo y se ve que el agua está bien limpia. Vemos a través del agua, quiere decir que no está tan contaminada, es lo bueno. Y hay un poco de olas, pero no tanto. Y aquí están los barcos y se ve al fondo ahí a la Virgen, una Virgen bien bonita, pero no tan famosa porque no he visto cómo visitarla, creo que no es turístico, creo.
entonces no voy a ir tan lejos y a bañarse un poquito. Estoy en el paraíso de las playas. De todo el mundo, SM ASEAN, y es enorme, pero me gusta porque hay naturaleza y todo, pero bueno, adentro es un laberinto como cada centro comercial de Filipinas, y mucha gente aquí disfrutando de la vida. En la parte de la bahía y de las caminatas bien lindas, toda la gente viene con la familia y se ve entonces la bahía por allá. Entonces vamos a ver cómo se ve la rueda, ¿no? Hay muchas decoraciones, de noche debe verse muy bonito. Entonces aquí está la bahía de Manila. Bueno, no se puede bañar porque el agua está contaminada, pero se ve chévere con las rocas y los barcos y la playa y el sol. Entonces, ese más es uno de los más grandes centros comerciales del planeta.